Pues es importante recordar que en los últimos años, desde 2015, Guatemala ha sido notas en medios de comunicación, principalmente por las protestas urbanas que se han generado en contra de diversos mecanismos vinculados a la política informal. Y esto quizás llegó a un punto de quiebre. A raíz de manifestaciones en 2020 por una aprobación de presupuesto con muchas anomalías. La represión llegó a tal medida afectando a niños, ancianos que están concentrados en el Parque Central. Se tiraron gases lacrimógenos y a partir de esto se puede ver una contención de las protestas de personas en centros urbanos para reclamar que la impunidad y los procesos de corrupción se saquen del sistema político. En este proceso electoral, pues el hartazgo es bastante considerado. Fue un proceso electoral, la campaña preelectoral fue un proceso sin muchas garantías, lo cual provocó que diversas partidos políticos y expresiones, especialmente brazos de movimientos sociales como el Movimiento de Liberación de los Pueblos, tuviera cancelada su candidatura por no aceptar a Jordán Rodas, y eso pues generó una serie de acciones colectivas del Movimiento de Liberación de los Pueblos, que como menciono es el brazo de un movimiento social mucho más fuerte, campesino. Y así ocurrió con varios partidos políticos y pues hubo un proceso demasiado turbulento, y pues el proceso al final terminó con una Sandra Torres estando en primer lugar frente a otro brazo del movimiento social, precisamente de los espacios anticorrupción. Y sin embargo, no ha sido exento de vicios. Hoy, precisamente a 2 días de las elecciones, en el Tribunal Supremo Electoral, hubieron manifestaciones por diversos reclamos de partidos que no consideran que los votos hayan sido emitidos, más bien que las boletas electorales hayan sido generadas de forma debida, con una diferencia de 600 votos entre entre los primeros dos puestos para la alcaldía, ganando pues un partido que lleva más de 20 años en la alcaldía de Guatemala. Entonces, pues el proceso ha sido bastante significativo y pues las organizaciones comunitarias, las organizaciones de movimientos sociales, las personas que deciden hacer acciones colectivas, han estado, digamos, en un momento de una ola de protestas no considerada importante. Sin embargo, pues las garantías que generaron el proceso electoral y la selección de Semilla como segundo puesto en las elecciones muestra otra forma de manifestación de hartazgo que se supone no debería generar ningún indicio de violación del proceso electoral, por lo menos para las presidenciales.